Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. TV5, el canal de Montería. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV5 Noticias. Agradecemos su sintonía para estar informado de lo que ocurre en Montería y el departamento de Córdoba. A continuación, los titulares del día. Titulares. Gobierno departamental promueve acciones para enfrentar el cambio climático. Lorica se suma a la iniciativa para que más personas matriculen sus vehículos en Córdoba. Gobernador Erasmo Zuleta será panelista en la COP16. En Montería siguen disminuyendo fatalidades en accidentes de tránsito. Alcalde Hugo Kerguelen mostró en la COP16 el potencial ambiental de Montería. Veamos las noticias locales. En Montería siguen disminuyendo fatalidades en accidentes de tránsito. En la capital cordobesa siguen disminuyendo las muertes en siniestros viales. Según los últimos datos, hasta el 30 de septiembre de 2024, las fatalidades en accidentes de tránsito se redujeron un 23.33% en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Esta cifra es un avance significativo en los esfuerzos por mejorar la seguridad vial y proteger a los ciudadanos. A pesar de esta positiva tendencia en la reducción de fatalidades, se ha observado un leve aumento del 2.09% en el número de lesionados durante el mismo periodo. Ante esta situación, la Secretaría de Tránsito Municipal ha decidido reforzar los controles en la ciudad durante el mes de octubre. Incremento en los operativos que tiene como objetivo principal salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones en las vías. Esta medida en el control del tránsito busca sensibilizar a los conductores monterianos y fomentar un compromiso más seguro en las vías. Desde la administración municipal, se insta a la ciudadanía a colaborar respetando las normas de tránsito y a ser conscientes de la importancia de una conducción responsable. El alcalde de Montería mostró en la COP16 el potencial ambiental de la ciudad. Montería se hace presente en la COP16, donde el alcalde Hugo Kerguelen García y el gerente de ciudad Edgardo Espitia Cabrales han resaltado las bondades del municipio como una de las biodiversidades más relevantes del país. Durante el panel Montería Vive, ambos líderes presentaron a un público internacional y nacional los proyectos de sostenibilidad ambiental que posicionan a la ciudad como un modelo en la lucha contra el cambio climático. Llegamos a Cali a la COP16 y acabamos de salir de nuestra ponencia en donde exaltamos todos los atributos que tiene nuestra ciudad como una ciudad biodiversa, una ciudad en donde el majestuoso río Sinú llega y la acompaña de sur a norte, una ciudad en donde el 98% de su territorio es rural, con grandes y extensas praderas, una ciudad en donde la fauna y la flora abundan. Una ciudad que tiene uno de los parques lineales más grandes de Latinoamérica. Montería tiene todo para ser una ciudad verde, una ciudad sostenible. Por su parte, Espitia Cabrales subrayó las ricas naturalezas de Montería, afirmando los esfuerzos de esta administración en materia de sostenibilidad. Durante la presentación, se discutieron las líneas estratégicas de desarrollo del municipio que abarcan 315.000 hectáreas, de las cuales 308.000 son rurales, evidenciando que el 98% del territorio está comprometido con la conservación.
También se destacó el río Sinú, que atraviesa la ciudad y alberga uno de los valles más fértiles del país. Kerguelen García mencionó los grandes retos medioambientales del Plan de Desarrollo, destacando megaproyectos como microacueductos rurales con paneles solares, el Parque de las Lagunas, el Muelle Turístico del Betancí y la ampliación de la Ronda del Sinú. El alcalde concluyó resaltando el compromiso de la administración en generar confianza entre los inversionistas para potenciar la competitividad y crear más oportunidades de empleo para los monterianos, con un enfoque en la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética y la conservación del ecosistema. La Policía Metropolitana se alista para acompañar la Fiesta de los Niños el 31 de octubre. El próximo 31 de octubre se celebra el tradicional Día Dulce de los Niños en Colombia. Como cada año, la Policía Metropolitana de Montería ha dispuesto un operativo especial enfocado en la protección de los menores, asegurando que todos puedan disfrutar de una jornada segura y divertida. La Policía de Infancia y Adolescencia ha reforzado sus acciones preventivas en establecimientos comerciales y espacios públicos donde se espera la presencia de muchos niños participando en actividades recreativas. Para garantizar una celebración segura y llena de alegría, la policía recomienda a los padres y cuidadores seguir algunas pautas, como la supervisión constante en lugares concurridos como centros comerciales, parques y vías, que se mantenga siempre a los niños bajo vigilancia. La creación de una tarjeta o carnet con el nombre del niño, dirección y teléfono de los padres o cuidadores para facilitar su localización en caso de extravío. Acompañamiento. Asegúrese de llevar a los niños de la mano durante los recorridos, especialmente en zonas de tráfico vehicular o con mucha afluencia. Evitar dejar a los mayores a cargo de los más pequeños. Y tener precaución con los dulces. Verifique que los niños no acepten dulces ni alimentos de personas desconocidas. Si presencia alguna situación irregular o de riesgo que involucre a niños o adolescentes, infórmela de inmediato a la línea gratuita 141 del Bienestar Familiar o a la línea de emergencias 123. Gobierno departamental promueve acciones para enfrentar el cambio climático. Este 24 de octubre, en conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, la Gobernación de Córdoba promueve acciones orientadas a enfrentar los desafíos del cambio debido a la necesidad de cuidar la riqueza natural y los ecosistemas del departamento. En este sentido, a través de la Dirección Técnica Ambiental, se adelantan campañas educativas en la gestión del medio ambiente, las cuales están dirigidas a aumentar la conciencia y preparación de las comunidades frente a este fenómeno. Adicionalmente, se están realizando asistencias técnicas a entidades del sector público del departamento, con el propósito de incorporar variables ambientales en la planificación sectorial y asegurar de esta forma un desarrollo sostenible. El jefe de la Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del Riesgo de Córdoba, Henry Licona Pernet, expresó lo siguiente. Día Internacional del Cambio Climático. Hoy es un día para reflexionar y crear conciencia ciudadana sobre esta realidad global que nos afecta a todos. Igualmente, un día para promover hábitos respetuosos al medio ambiente. Ahora te contaremos lo que estamos haciendo desde la Gobernación de Córdoba para afrontar este fenómeno. Se han estado realizando capacitaciones en temas de variabilidad y cambio climático en los municipios de Ayapel, Puerto Escondido, Moñitos y Ciénaga de Oro, con el objetivo de poder fortalecer sus competencias ambientales y favorecer su resiliencia. Simultáneamente se están realizando asistencias técnicas para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial, así como también proyectos pilotos para la mitigación y adaptación al cambio climático en el marco del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático.
Las capacitaciones a los cordobeses en temas de variabilidad y cambio climático se han realizado en Ayapel, Puerto Escondido, Moñitos y Ciénega de Oro. Buscamos fortalecer las competencias ambientales de estas comunidades que de alguna forma se han visto afectadas por el cambio climático. Es crucial mejorar su capacidad de adaptación y respuesta, concluyó Licona Pernet. Lorica se suma a la iniciativa para que más personas matriculen sus vehículos en Córdoba. Lorica se convierte en el primer municipio con organismo de tránsito en sumarse a los descuentos tributarios para los propietarios de vehículos que trasladen las placas al departamento de Córdoba. El alcalde Carlos Mario Mansur, acompañado de Leonardo Mangones y Reinaldo Martínez, secretarios de Tránsito Municipal y Departamental, confirmaron la buena noticia a los contribuyentes. Nosotros en Lorica ya aprobamos un descuento para quienes radiquen, para quienes se traigan placas que están en otro departamento y la matriculen aquí en Lorica. Secretario, ¿de cuánto sería el descuento en radicación? Así es, señor alcalde. Aproximadamente una persona que radica su vehículo acá en Lorica pagaba alrededor de 240 mil pesos. Estamos hablando de carro, pagaría en estos momentos 90 mil pesos. Y aquellos que tengan motocicletas matriculadas en otro departamento y lo matriculen en nuestro municipio, pasarían de 155 mil pesos a 80 mil pesos. Nosotros lo que queremos es que la plata que paguemos en impuestos quede en nuestro departamento, pero además se van a ahorrar una platica en el traslado de esa matrícula. Secre, ¿cuáles son los beneficios que se tienen desde el departamento en el impuesto de rodamiento? Alcalde, unos muy buenos beneficios. Incentivos del 50% en el año 2025, 30% 2026, 15% 2027 en impuesto vehicular. Entre tanto, el gobernador Erasmo Zuleta extendió la invitación a los organismos de tránsito de los demás municipios como Montería, Cereté, Sahagún y Planeta Rica a que evalúen la posibilidad de otorgar alivios tributarios que faciliten y motiven el traslado y matrícula nueva de vehículos en el departamento. Así ganamos todos, precisó el mandatario. El gobernador de Córdoba será panelista en la COP16. Durante el Encuentro Internacional de Gobernadores por la Biodiversidad, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, participará como panelista en el panel Desafíos del Financiamiento Nacional e Internacional para los Subnacionales. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 27 de octubre en la ciudad de Cali, en el marco de la COP16. El panel contará con la participación de gobernadores de Brasil y Ecuador, así como invitados especiales de Argentina y Colombia. Se abordarán temas relacionados con los desafíos para obtener recursos que protejan la biodiversidad, las particularidades medioambientales de cada región y los principales proyectos que requieren financiación. Entre las principales líneas a exponer por parte del mandatario cordobés se encuentra la protección y recuperación de la ciénaga de Ayapel, la problemática de la erosión costera y el proyecto Vida Manglar. La participación del gobernador Zuleta en este evento de relevancia internacional resalta el compromiso de Córdoba con la conservación de la biodiversidad y la búsqueda de soluciones sostenibles. Su presencia en la COP16 destaca la importancia de trabajar conjuntamente con otros líderes regionales y actores internacionales para enfrentar los desafíos medioambientales. Después de estas notas, nos vamos a los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.311 pesos con 86 centavos. Subió. El euro subió 4.655 pesos con 70 centavos.
El petróleo bajó $70.53 el barril. El café bajó $2.72. Vamos a una pausa y ya volvemos. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Pero sobre, ¿no? Es que yo estoy pongo. En Opción. Prende la TV pública. TV5, el canal de Montería. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Tengo que decir buenos días. Conoce las verdades y mentiras y actualizarte a TDT. ¿Qué equipo se necesita para ver TDT aquí en Medellín? Tu televisor debe contar con la sintonización del estándar DVB-T2. Recuerda, DVB-T2. Esto lo puedes verificar en el manual de tu televisor o, si no lo tienes, puedes buscar por internet la referencia de tu televisor. Si no lo tienes, debes adquirir un decodificador. Recuerda que no todos los televisores tienen este estándar. Por eso es importante que verifiques. ¿Qué valor tiene la TDT? Si te actualizas a la TDT, tendrás acceso gratuito y en alta definición de los contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de los canales públicos, Canal 1, Canal Institucional y Señal Colombia, y de la televisión privada nacional, Caracol y RCN, y del regional público de tu zona de influencia. ¿Qué función cumple TDT y qué nos ofrece TDT? ¿Qué servicio me ofrece la TDT? La TDT es nuestro servicio de televisión radiofundida con el cual podemos tener acceso a todos los contenidos que producimos en nuestro país. Además, es el medio por el cual podemos estar informados de todo lo que pasa en nuestro país. Que tengan más cobertura y que le lleguen más a la gente que lo necesita. Para conocer el detalle de la cobertura TDT, puedes acceder a la página del Ministerio TIC o a la página tdtparatodos.tv. Por eso, actualízate a la TDT. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos un repaso de las noticias nacionales. Gobierno impone aranceles de hasta 30% a las importaciones de acero. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha tomado medidas para proteger la industria del acero nacional, con la implementación de aranceles de hasta un 30% en algunos productos. El gobierno busca defender el empleo y la producción local frente a una creciente importación de acero de países como China, Rusia y Turquía. Según el ministro Reyes, la política de salvaguardias y aranceles tiene como objetivo defender la producción local ante la competencia internacional que se beneficia de subsidios en sus países de origen. El sector siderúrgico nacional se enfrenta a la competencia de acero importado que, en muchos casos, recibe subsidios en sus países.
Esto distorsiona los precios y coloca en desventaja a nuestra industria, afirmó el ministro Reyes. Este movimiento, argumenta el gobierno, no solo garantiza la continuidad de empleos en empresas como Acerías Paz del Río, sino que también busca un desarrollo más sostenible de la industria. Para el ministro, la protección del mercado del acero es estratégica. Se espera que, a largo plazo, la industria nacional pueda evolucionar hacia la producción de aceros de alto valor agregado y bajo impacto ambiental. Estamos evaluando el desarrollo de una planta de aceros planos que hoy no producimos en el país para abastecer sectores clave como el automotriz y el de electrodomésticos, reveló el ministro. Este proyecto, estimado en una inversión de $500 millones, plantea una oportunidad para la transformación productiva de la industria siderúrgica en Colombia. Aunque el sector de la construcción ha expresado su preocupación por el aumento de costos en materiales derivados de estas medidas, Reyes asegura que el impacto no será significativo. Una vivienda de interés social valorada en $100 millones podría experimentar un incremento de apenas $500 mil o, en escenarios extremos, $1.5 millones más, explicó el ministro. Esta diferencia, si bien es importante para los compradores, no debería causar un encarecimiento masivo en el mercado inmobiliario, según la estimación oficial. El gobierno subraya que la mayor parte de los productos afectados por estos aranceles son específicos y no incluyen todos los tipos de acero, permitiendo que el sector constructor continúe importando aquellos productos no disponibles en el país. La salvaguarda no cubre todos los aceros. Por ejemplo, los aceros planos que no producimos aquí en Colombia seguirán siendo importados sin aranceles adicionales, detalló el ministro Reyes, quien reconoce que, si bien el país produce algunos tipos de acero como el alambrón y las barras de acero, depende de la importación para otros tipos de productos. No somos autosuficientes en todos los tipos de acero. Hay algunos, como los planos, que necesitamos traer del exterior porque no los fabricamos aquí, aseguró el ministro de Minas. Investigan a ex embajador en México y al viceministro de la Juventud por comentarios calumniosos contra periodista. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el ex embajador de Colombia en México, Álvaro Ninco Daza, así como al viceministro de la Juventud, Gareth Esteban Estela Forero, y otras dos personas por sus comentarios en la red social X contra la periodista Diana Saray Giraldo Mesa. Las otras personas a quienes se les abrió investigación son la jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio para la época de los hechos, María Nini Echeverry y Haider David Rosso Rojas de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Los disciplinables habrían realizado entre marzo y junio últimos publicaciones en la red social X, en donde señalaban que una información dada por la periodista en una emisora nacional había originado el homicidio del líder campesino Josué Castellanos durante hechos ocurridos el 5 de marzo pasado en Tame, Arauca. Para el Ministerio Público, las manifestaciones realizadas pudieron atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora y promover un escenario de violencia digital en su contra. En el mismo auto, el órgano de control reconoció como víctima dentro del proceso disciplinario a Giraldo Mesa en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008, que dicta las normas para la sensibilización y sanción contra las formas de violencia y discriminación, así como en los tratados y convenios internacionales que establecen que las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física y psicológica y a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, entre otras conductas.
Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, determinar si es una falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la posible responsabilidad de los investigados. Para estar al tanto del clima, veamos el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Para Montería este 26 de octubre se pronostica temperatura mínima de 25 y máxima 34 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas, una probabilidad de precipitaciones del 40%, una humedad del 74% y vientos a 13 kilómetros por hora. Gracias por haberse conectado con TV5 Noticias. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como @TV5Montería y en nuestra emisora Canal 89.0 FM. Hasta pronto. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.